Sí. Bienvenidos a la audición final de curso de la Escuela Municipal de Almonte de Música. A continuación, le voy a detallar más o menos, les voy a desglosar en qué va a consistir esta audición. Van a actuar todos los alumnos de la escuela de viento y de percusión. Los alumnos de piano harán la audición dentro de 2 semanas, el miércoles, creo que 19, si no me equivoco. Y en primer lugar, comenzarán los alumnos de percusión, los alumnos de José Sánchez, el profesor. A continuación, seguirán los alumnos de viento metal, que del profesor José Ignacio. Y después, por último, actuarán los alumnos de viento madera, de Daniel Sánchez, y los alumnos míos. Después, cuando ellos van a actuar en grupo, son grupos pequeños, y cuando ya terminen todos de actuar, la banda entera van a interpretar la concha flamenca, que es un paso doble de Perfecto Artola, y después, junto con los chiquetines, los de primer curso, todos vamos a interpretar El Rey León, la canción del ciclo de la vida. Antes del Rey León, pasaremos a entregar los diplomas de este año. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar por los alumnos de percusión. En primer lugar van a actuar Mario Peláez Rodríguez junto al profesor José Sánchez Movel. Un fuerte aplauso para ellos. Antonio Díaz García va a interpretar también con el xilófono junto a José Sánchez otra partitura. Le damos un fuerte aplauso. Pasamos a la batería y don Manuel Ramos de la Torre nos va a deleitar con un estupendo ejercicio de batería. Un fuerte aplauso para él.
Manuel Ramos de la Torre y su profe José Sánchez van a hacer un dúo de batería y timbales. Ya por último, para terminar, los alumnos de percusión, todo el grupo al completo, José Antonio Díaz, Juan Antonio Esteberruz, Mario Peláez, Manuel Sánchez, Antonio José Espina, José Fernando, Manuel Ramos, David Villarán, Jesús Adrián y Manuel Martín van a interpretar una obra de percusión. Un fuerte aplauso para todos ellos.
Bueno, pues no ha estado mal los alumnos de percusión, ¿no? Bien, pues ahora pasamos ya a los alumnos de viento metal, que son trompeta, trombón, bombardino. Son los alumnos de José Ignacio Domínguez. En primer lugar, van a actuar un dúo de trompetas, Antonio José Espina Pérez y Miriam Martín Maestre. Van a tocar dos piezas, la primera se titula Juntos o por separado y la segunda Arriba y abajo. ¡Un fuerte aplauso! A continuación, van a tocar un trío de trombones, van a tocar la pieza La Noche de Romain. Un fuerte aplauso para ellos.
ya para finalizar, los alumnos de José Ignacio, de Viento Metal, van a tocar el grupo al completo, van a tocar Paqui a la trompeta, Antonio Suárez también a la trompeta, Juan Francisco Espina a la trompeta, Manuel Alejandro Rodríguez a bombardino, José Antonio Carrión al trombón, Pepe Pavón también al trombón. Un fuerte aplauso para ellos. Van a interpretar O Perfect Love de B. Holcomb y Pavana del Melchor Frank. Muy bien, por los alumnos de Viento Metal. Y ahora ya pasamos a los últimos bloques, los alumnos de Viento Madera, alumnos de Daniel Sánchez y alumnos de Antonio Suárez. En primer lugar van a actuar los clarinetes y ellos van a interpretar la aragonesa de la suite de la ópera Carmen de Bizet. Ellos son Fernando Hernández, que va a tocar el clarinete en mi bemol, Rocío Manabel Landero, que vayan entrando, por favor. Laura Pérez, Rocío Vega Toro, Leonardo Sebastián, Alexandru Mijaí, Ramón Márquez García,
Fernando Carrellán Pérez, José Manuel Pérez Sirbu, José Vázquez Roldán, Javier Medina Moreno, Alejandro Rodríguez Calero y Álvaro Rodríguez Calero, junto a Daniel Sánchez Moguel, uno de los profesores. Un fuerte aplauso para ellos. Ahora a continuación, las flautas traveseras, María Belén Megatoro, Carolina Sánchez Espina, entrá, Rocío Bejarano Mellado y Nora Iglesias Albarrán, van a interpretar Moon River. Un fuerte aplauso para ellas.
Y ahora ya por último, es el turno de los saxofones. Van a interpretar Para bailar la bamba, que es una canción muy conocida. Van a tocar Elena Peláez Rodríguez, Camila Penagos Uribe, Natalia Rodríguez Martínez, Belén Escobar Pérez, Alejandro Sánchez Gómez, Sheila Castilla Corento y Juan Jesús Cabrera Conde, que toca el saxofón barítono. Un fuerte aplauso para ellos. Pues ya han terminado todos los grupos, ahora vamos a dar paso a toda la banda. Tardaremos unos 2 minutos o 3 en colocarnos todo el mundo. Y ahora, como dije antes, la banda municipal de Almonte, que son alumnos de la escuela municipal, van a interpretar La Concha Flamenca de Perfecto Artola y después, junto con los peques, vamos a interpretar todos juntos El Rey León. Un fuerte aplauso para ellos, vamos a entrar lo más ligero posible. Bueno, pues ya estamos colocados. Vamos a interpretar La Concha Flamenca. Después, a continuación, pediré a nuestra concejala, Rocío Villa, que nos acompañe para entregar los diplomas y ya finalmente tocaremos El Rey León. ¿De acuerdo? Un fuerte aplauso para ellos. Esta es nuestra banda del monte.
Solo antes de terminar, quisiera en nombre mío y en nombre de la banda y de la escuela dar la enhorabuena a dos alumnos de la Escuela de Música que se han presentado al Conservatorio de Huelva, se han presentado al acceso de grado medio y han aprobado. Una es Rocío Maravel, Rocío, levántate, se ha presentado a clarinete y ha entrado. Y Alejandro Rodríguez, que se ha presentado a un bardino. También otra alumna, Diana Larios. También Diana Larios se ha presentado a piano y también ha aprobado. Así que tenemos tres alumnos que el siguiente curso, el curso 2003-2014, aparte de estudiar aquí en nuestra escuela y tocar con nuestra banda, van a estar en el Conservatorio de Huelva aprendiendo música en el grado medio. Un fuerte aplauso otra vez para ellos y os dejamos con el Rey León. Thank you.
Muchísimas gracias por la asistencia y esperamos vernos pronto. Un saludo.